¿Qué tal, amigos, amigas del Fútbol Sala? Les saluda Alex Jiménez. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta retransmisión en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol con producción de Sinopsis Bubucela. Buenas tardes a todos ustedes en este viernes desde este Polideportivo Municipal Usel de Guimbarda de Cartagena, en la región de Murcia, en esta ciudad, en Cartagena, que se ha convertido en esta semana en la cuna del mejor fútbol sala nacional, tanto a nivel absoluto como a nivel juvenil, y donde vamos a vivir el gran clásico del fútbol sala de base, el duelo entre Barça y Aljuzar el Pozo Murcia, en una tarde, en un partido que va a ser de lo más apasionante. Vemos ahora en pantalla la relación de jugadores convocados por Roger Bonet, por el entrenador del FC Barcelona, para el encuentro de hoy, para el partido que va a enfrentar al Barça con el Pozo, en esta fiesta del fútbol sala que se está viviendo en la ciudad de Cartagena, ciudad que está cogiendo tanto la Copa de España absoluta como también la juvenil, que la juegan los primeros clasificados de cada uno de los 8 grupos de la División de Honor Juvenil al final de la primera vuelta. Vemos ahora en pantalla la convocatoria del Pozo Murcia, del Aljuzar el Pozo Murcia, del equipo que dirige Manolo Granados y que, bueno, va a competir con los jugadores que ven en pantalla, que va a salir a pista. Ya están calentando los jugadores de uno y de otro equipo en este Polideportivo Municipal Usel de Guimbarda de la ciudad de Cartagena, el lugar en el que se va a vivir este grandísimo encuentro que va a enfrentar a Barça y Aljuzar el Pozo Murcia, los dos grandes clubes por excelencia del futsal juvenil español, los equipos que se van a ver las caras en la tarde de este viernes a partir de las 4:30 de la tarde, en apenas 3 minutitos, en el que es el clásico, mejor dicho, por excelencia del fútbol sala español a nivel de base, a nivel juvenil, y en esta eliminatoria que va a ser la que cierre los cuartos de final de la Copa de España, en una auténtica final anticipada, por tanto la que vamos a vivir aquí en el clásico, en este Usel de Guimbarda, desde las 4:30 de la tarde, porque este duelo, el que enfrenta a Barça y al Pozo Murcia, al Aljuzar el Pozo Murcia, ha sido la final de Copa, escuchen, en 6 de las últimas 7 ediciones de la competición. Y es que los dos equipos son los dos grandes dominadores de esta Copa de España, competición que entre uno y otro conjunto han sumado a sus vitrinas en 12 de las últimas 13 ediciones. Escuchen, 12 de las últimas 13 de las Copas de España que se han disputado desde 2009, pues en ese tiempo, en todas las ocasiones, salvo en una, han ganado o bien Barça o bien el Pozo. El único equipo capaz de colarse en esa hegemonía fue el Hospitalet Belsport en el año 2021, cuando ganó la final ante Inter Movistar, en la que fue, oigan bien, la primera final desde el año 2005 en la que ni el Pozo ni el Barça disputaron esta última fase, esta finalísima. Vemos la afición de uno y de otro equipo que comienza a poblar las gradas de este Usel de Guimbarda, del lugar en el que se están disputando todos los encuentros de cuartos de final de la Copa de España. Ya camisetas de los equipos que han competido con anterioridad, del Guanapix Zaragoza y también del Universidad de Málaga, los dos equipos que han competido con anterioridad y que, bueno, van a ser, ha sido en el duelo que ha sido la antesala de este gran partido que vamos a vivir en el día de hoy, en la tarde de este viernes, de fútbol sala entre Barça y Aljuzar el Pozo. En las últimas dos ediciones de la Copa, por cierto, Barça se ha llevado el título tras imponerse en la final precisamente al Pozo. Hablamos todo que este partido es una final anticipada. El pasado año los azulgrana ganaron por 4-3 en un encuentro de lo más disputado, mientras que el anterior, en la edición de 2022, en esa edición que se disputó en Burela, pues los azulgrana vencieron por 4-1 para consagrarse así como el equipo con más trofeos de campeón en la historia de la Copa de España, con 8, mientras que el Pozo es el segundo con 5 trofeos de campeón de Copa y hasta 7 subcampeonatos por detrás, el tercero en discordia en este palmarés de la Copa de España es la Unión Deportiva Las Rozas Boadilla, equipo que ha sumado 3 trofeos de campeón y 4 segundos puestos, y que por cierto ya está en las semifinales de la Copa de España, a la que también ha pasado Salamanca, que venció en el primer encuentro del día de hoy a Galdar por 3-6.
un encuentro en el que el conjunto salmantino se impuso al equipo de Gran Canaria para meterse en semifinales, mientras que Las Rozas venció por 8-1 a San Cristóbal. Y en el encuentro que se ha disputado justo previo al que vamos a vivir ahora, el duelo que ha enfrentado a la Universidad de Málaga, la UMA, ante Sala 10 de Guanapix, Zaragoza, bueno, pues el equipo malagueño ha vencido por 6-0 y por tanto se ha metido en las semifinales de la Copa de España después de vencer a Guanapix Aragón Multiservicios Sala 10 en el partido, como decimos, que ha predecido precisamente a este que vamos a vivir a continuación en la gran fiesta del fútbol sala, que vamos a ver, que vamos a disfrutar y que vamos a vivir desde este Polideportivo Municipal Usel de Guimbarda de la ciudad de Cartagena a partir de las 4:30 de la tarde, en cuestión de unos pocos instantes. De cara a este partido, tanto Barça como El Pozo llegan en un muy buen momento, porque el Barça, que el pasado año consiguió un cuartete con Pep Ruiz, con su antiguo entrenador, porque se proclamó, escuchen, campeón de Liga, campeón de la Copa de España, campeón del Campeonato de España de Clubes y también campeón de la Copa Cataluña. Hizo un pleno el equipo catalán, el conjunto que hoy dirige Roger Bonet y que aspira en el día de hoy a intentar volver a meterse en unas semifinales de la Copa de España. De momento en Liga viene de golear por 9-1 a Hospitalet y por 1-4 a Maristas Montserrat en las dos últimas jornadas en el grupo 3, en el que, por cierto, eso sí, todo se ha dicho, han perdido el liderato hace unas semanas a manos de Santa Coloma, aunque los azulgrana, lo cierto es que están ahí en liza para intentar recuperar ese primer puesto, que fue en el que finalizaron la primera vuelta y, por tanto, el que les dio acceso a jugar esta Copa de España. Los de Roger Bonet, el Barça, que llega al duelo con hasta cuatro bajas obligadas por lesión, que son las de Paul López, la de Héctor Pastor Checa, la de Jordi Sánchez y la de Rubiardo, jugador, por cierto, que ha tenido bastante trascendencia este año también en el filial del Barça, en el segundo equipo que compite en segunda división, aunque tanto Checa como Jordi Sánchez sí que forman parte de la convocatoria azulgrana, de la convocatoria de Roger Bonet en el día de hoy de cara a esta Copa de España. Además, 8 de los jugadores del Barça fueron también parte de la pasada campaña de ese equipo mágico que consiguió el cuartete con Pep Ruiz, por lo que los azulgrana están más que dispuestos para esta batalla y para intentar volver a sumar el título a sus vitrinas en la que sería pues su tercera Copa de España consecutiva. Mientras que El Pozo, vemos ahí a la afición del equipo murciano, claro que sí, en las gradas. Decía que El Pozo, por su parte, está brillando también con luz propia en el grupo 7 de la División de Honor. El equipo murciano, el equipo rojillo, que es líder con 64 puntos de 69 posibles. Escuchen qué temporada está haciendo el conjunto dirigido por Manolo Granados, que, como decimos, está en la primera posición del grupo 7 con 21 victorias de 23 partidos, un empate y una sola derrota. Los mismos guarismos, por cierto, si ya es alucinante que un equipo tenga estas cifras, bueno, pues también mantiene ese mismo ritmo el Cartagena, el equipo precisamente que, de haberse clasificado para la Copa, la jugaría como local, que es segundo por diferencia de goles, pero que está empatado en lo alto del grupo 7 con esos 64 puntos que tiene el Pozo Murcia y que también suma Cartagena. Varios de los jugadores, por cierto, del Pozo Murcia también están integrados en la dinámica del filial del conjunto murciano, que compite en el grupo 5 de segunda B y que está en plena carrera por intentar subir a segunda. Los jugadores de uno y otro equipo que saltan a pista, la afición enfervorecida desde las gradas apoyando, animando y sin dejar de aplaudir a sus chicos. A la izquierda de sus pantallas están los jugadores del Barça, a la derecha los de Alcocer, el Pozo Murcia, un equipo, por cierto, que es un juvenil muy completo en el que hay jugadores internacionales con España en categorías inferiores, como son, por ejemplo, Antonio David Añasco, Juan Ángel Robles o el portero José Javier Nicolás. Quédense con su nombre porque es un cancerbero muy a tener en cuenta en la tarde de hoy. El pasamanos entre los jugadores de uno y otro equipo, también con los colegiados de la contienda, los señores Antonio González Blaya y Antonio Nicolás Navarro del Comité Murciano, que van a ser los encargados de impartir justicia en la tarde de hoy aquí en este Polideportivo Municipal Usel de Guimbarda de la ciudad de Cartagena en Murcia, el lugar en el que se va a vivir la magia del fútbol sala a partir de durante la próxima hora y media, dos horas. Un encuentro que nos va a atrapar, que
nos va a hechizar esta semi, este encuentro de cuartos. Fíjense, me sale decir semifinales o final, porque es que es una final anticipada. Es que son los equipos que han disputado nada menos que 12 de las 13 últimas finales del torneo entre uno y el otro. El Barça, que es el equipo con más copas de España en sus vitrinas, con 8, el Pozo el segundo, con hasta 5 títulos de campeón. Y fíjense, en el día de hoy los dos equipos se están viendo las caras, o se van a ver las caras, mejor dicho, en apenas unos minutos, en los cuartos de final, todavía con dos partidos por delante, dos de los grandes favoritos frente a frente en los cuartos. Todo preparadísimo para que comience este encuentro. Veíamos la arenga de los jugadores del Barça, de los chicos dirigidos por Roger Bonet. Por cierto, luego lo comentaremos si da tiempo. Es un rostro también muy conocido tanto en el fútbol sala, pero también en otras lindes, porque aparte de ser pues, uno de los entrenadores de referencia en la cantera del Barça, también fue jugador del conjunto azulgrana en el filial y llegó a jugar con el primer equipo. Y escuchen, el pasado año también jugó en la Kings League, en la liga creada por Gerard Piqué y por Ibai Llanos, en la que fue parte de equipos como los Giants y los Aniquiladores, y que ahora, bueno, pues ha colgado las botas para dedicarse en cuerpo y en alma al fútbol sala otra vez, a este deporte que tanto le apasiona y en el que dirige nada menos que a todo un juvenil división de honor como el del Barça. La foto protocolaria y el sorteo también entre los capitanes de uno y de otro equipo. Vamos a la izquierda de sus pantallas a Pol Salas, al capitán del Barça. A la derecha está Germán Sánchez, el capitán del Pozo, el equipo murciano. Pol Casas, por cierto, que es un jugador también muy a tener en cuenta, internacional con España en las categorías inferiores, y que en este curso pues está teniendo también una trascendencia capital con él. Segundo equipo del Barça en la segunda división del fútbol sala nacional, con el que ha disputado nada menos que 14 partidos y ha anotado 5 goles en segunda división. Fíjense, ya estamos hablando de un chico que tiene 18 años, que todavía es juvenil, pero que desde luego tiene un grandísimo futuro en el 40-20. Todo preparado, todo dispuesto para que arranque el partido. A la izquierda el Barça, a la derecha el Pozo. Comienza el encuentro, primera posición para el equipo murciano, que trata de subir líneas. Vemos cómo intenta progresar, cuidado el balón en el mando izquierdo, el disparo cruzado, le pegó duro con pierna izquierda Bruno Díaz, el esférico que terminó perdiéndose fuera del arco, cubierto por Iker Abad. Va a ser quien ponga la pelota en juego. La mueve el Barça, posesión para el equipo azulgrana, pelota en mando izquierda para que la suba el equipo dirigido por Miguel Bonet. Cuidado ese fallo en la subida de balón, el disparo ahora y la parada de Iker Abad para hacer la primera parada del partido. Ese disparo de Juan Ángel Robles, que va a ser quien ponga el balón en juego. Ahí está Robles, el balón atrás, termina despejando la defensa del Barça. Y habrá banda en posición peligrosa a favor de Alcocer, el Pozo Murcia. Veremos a ver qué es capaz de sacar el conjunto murciano de ahí. El disparo que lo vuelve a sacar la defensa del Barça, lo vuelve a enviar a córner, a banda mejor dicho, el equipo dirigido por Roger Bonet. Otra vez el balón parado, el balón al segundo palo para que lo intentase embolsar Pablo Camacho, este poderoso jugador del perfil de ataque de Alcocer, el Pozo. Ahí está el Barça intentando subir líneas, cuidado ese balón, el largo que buscaba la carrera de Ruya García. Se terminó perdiendo de portería y posición para cruzar el Pozo, balón en largo hacia la zona de pívot. Ahí está Camacho, que lo protege y que juega para atrás hacia Germán. Movimiento ahora por banda izquierda, cuidado porque intentaba arrancar la moto por ahí Bruno Díaz, le cerró bien el paso Pol Salas, el capitanísimo del Barça, el jugador, como decimos, que ya acumula muchos kilómetros con el filial del equipo azulgrana en segunda división. Y que cuidado ahora el disparo con pierna izquierda, duro, de Robles. Se hizo con la pelota Iker Abad, balón para Pol Salas, que se juega un recorte en campo propio y le sale. Cuidado ahora la salida de balón, ahí está Ruller, Ruller poniendo el balón en largo, cuidado, hay peligro, este tuvo que salir de la cueva José Javier para quitarse ese balón de encima, porque la progresión era prometedora. Vemos la última acción repetida, el disparo de Robles, con Ángel Robles, y la parada en dos tiempos de Iker Abad. Pelota, para que la mueva el Barça, es Pol Salas.
subiendo hacia el perfil zurdo. Ahí trataba de progresar Rullé. Le cerró muy bien el paso el Pozo y ojo cuidado ahora al robo en campo rival de Luis Miguel Medina, que cometió falta en esa acción defensiva. Le decía a los colegiados que la acción pues no era para tanto, pero de poco sirvió. Y hay falta, la primera del Barça en lo que va de partido. Balón para que lo mueva al juzgar el Pozo. Ahí está Ulloa, croquetita en mano derecha que trataba de sacarse de la manga Robles. Terminó perdiéndose esa pelota por línea de banda. Y el esférico que vuelve a ser para el Barça. Ahí está Paul Salas cambiando la orientación de juego. Salas intentando mover el Barça en campo propio. Cuidado ahora al robo del Pozo, que es peligroso. Intentaba progresar Camacho. Terminó perdiendo esa pelota. Que vuelve a ser para el Barça, pero que ahora es para Pozo. Cuidado ahora el disparo que intentaba sacarse de la manga desde su casa Bruno Díaz. El balón que vuelve a ser para que lo mueva el Pozo, balón en largo, cuidado porque no llegó Camacho. Por cierto, vamos a repasar los cinco iniciales de uno y otro equipo que con tanto frenesí no hemos podido hacerlo por parte del Barça. Juega este señor Iker Abad bajo palos. Pues está jugando Luismi Medina, Roc, Molins, Paul Salas y Rullé García. Mientras que por parte de Alcocer el Pozo, José Javier bajo palos, Bruno Díaz, Pablo Camacho, Robles y Germán Sánchez. Cuidado ahora al robo del Barça en posición peligrosa, intentaba montarla contra el equipo azulgrana, pero cuidado la pelota que queda muerto. El disparo con pierna zurda le pegó duro Paul Salas, terminó estrellándose en el lateral de la red. Decía el capitán del Barça que había tocado el portero, pero lo cierto es que lo que terminaron señalando los colegiados fue saque de portería, el saque directo. Pozo, por cierto, que estaba preparando un triple cambio. Cuidado esa prolongación de cabeza a la que estuvo a punto de llegar Antonio Javier, uno de los recién ingresados al rectángulo de juego. Vemos la acción repetida, la prolongación. Y José y Antonio Javier que no llegó por poquito. Cuidado ahora el Barça que lo intenta al contragolpe. Era Rullé García quien intentaba progresar por banda izquierda. Rullé García, por cierto, que es otro de los jugadores que ha debutado en este curso con el filial del Barça en segunda división y que en la división de honor juvenil también es uno de los máximos goleadores de su grupo, nada menos que con 20 tantos. Pelota para el Barça, era Izan Vargas, otro de los recién ingresados, jugando con Pau Ramos. Ahí está Pau Ramos que intentaba subir líneas, pero le cerraron bien el paso. En esa acción creo que fue Antonio David Añasco, otro de los jugadores importantes en la cantera del Pozo Murcia y que ha ingresado al campo hace unos instantes. La tiene el Barça, cuidado porque se complicó la vida el equipo azulgrana al intentar sacar la pelota. Ahora era Rullé García quien intentaba proteger ese balón. Pues ahí tanto a Rullé Bonet como a Manolo Granados muy pendientes de lo que está sucediendo en el campo desde sus respectivos banquillos. Balón para que la suba el Pozo Murcia. Cuidado al robo, cuidado porque se ha equivocado el Pozo y el gol. Gol, 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 gol. Se adelanta el Barça. Qué fallo en la salida de balón del equipo murciano y cómo estuvo atento Pau Ramos con la caña para hacerse con esa pelota y para terminar alojándola directa a la escuadra de la portería del equipo murciano, que ahora se ve por detrás en el luminoso y que ha encajado un tanto que le pone por detrás el disparo directo de Pau Ramos al fondo de la red para adelantar al Barça en el minuto 3 del partido. Cuidado ahora porque lo volvió a intentar el equipo azulgrana con ese balón en largo. Cuidado porque impactó a Izca González con Lorenzo Fuentes, con el portero del Pozo, que por cierto es Lorenzo Fuentes en esta primera parte y no José Javier. Fíjense el choque de trenes entre Gaizka y Lorenzo Fuentes. El
Minuto 3 de juego, el Barça que se adelantó en el marcador y de momento que mantiene esa ventaja, aunque el Pozo quiere igualar. Ahí estaba la progresión por el carril central, cerró muy bien la zaga del Barça y la pelota que vuelve a ser para el equipo azulgrana, para que la mueva desde abajo. Balón para la posición de Joel Molina, ahí está Joel, el balón atrás para la posición del portero. Cuidado, a punto estuvo de meterse en un problema Iker Abad al sacar esa pelota. Iker Abad, que por cierto también ha subido en este curso con el Barça Athletic. Intentaba progresar ahora por banda derecha el Pozo. Cuidado al robo del Barça, que intenta montar la contra. Ojo, cuidado porque hay peligro. La tiene Paul Ramos. El balón para Paul Ramos, que intenta progresar. El disparo de Joel. La pelota que queda muerta, que termina sacando la zaga del Pozo. El esférico que vuelve a ser para el Barça. Ahí está Joel. Pelota para Paul Ramos. Paul Ramos que la pone en largo para su pivot, para Gaizka González, que no consiguió hacerse con ese balón. Será saque de portería favorable al Juder el Pozo. Ahí está Lorenzo sacando en corto. La tiene el equipo murciano en campo propio. Progresando al Juder desde abajo, aunque terminó perdiendo ante la buena presión del Barça. Y será balón, por tanto, para el equipo azulgrana. Cuando cumplimos el minuto 4.5 de juego, aquí en el Usel de Guimbarde de la ciudad de Cartagena. De momento sigue valiendo ese gol de Pau Ramos. Hace unos instantes, cuidado ahora, a punto de hacerse un lío el Barça en esa salida de balón desde campo propio. Aunque finalmente habrá banda para el equipo azulgrana. Cojo la pierna, el disparo ahora con pierna izquierda. Le pegó duro Robles. Pero el esférico que terminó marchándose fuera de los dominios de Iker Abad, que saca en corto. Pelota para Paul Salas. Ahí está Salas progresando. Cuidado ahora al robo en campo rival del Pozo, que termina forzando esa falta. Y que por tanto pues va a gozar ahora de una buena ocasión desde el balón parado, después de forzar esa pérdida entre Izan Vargas, el jugador que veían en sus pantallas, y Paul Salas. Falta para el Pozo. Balón en mano izquierda para Bruno Díaz. Ahí está Bruno intentando progresar. Balón que intenta meter al segundo palo. Se la quita de encima el Barça como puede. Y ahora es el conjunto azulgrana quien intenta dormir la pelota. Balón para Paul Salas. Ahí está Salas moviendo el balón en largo para la posición de Gaizka. Y como el reverso de Gaizka. Gaizka, Gaizka a punto de marcar un auténtico golazo. Lo sacó bajo palos un defensor del Pozo. ¡Qué maniobra de ese chico! De Gaizka González, qué talento, qué calidad tienes. Gaizka, fíjense, primero el reverso y luego la definición con una sutileza tremenda por abajo, que la tuvo que sacar bajo palos la zaga del equipo murciano, porque lo cierto es que se colaba y que hubiera sido, para mí sin dudar, uno de los grandes goles de esta Copa de España Juvenil. Banda ahora habla el Barça, ahí está el intento de jugada a balón parado, intentaba Salas ponerla al segundo palo, despejó la defensa de Alcuzar el Pozo, y habrá banda de nuevo para el equipo de Ruggé Bonet, equipo por cierto que ha llegado sin cuatro jugadores importantes como son Paul López, Héctor Checa, Jordi Sánchez y Rubén Rodó, pero que a pesar de ello está compitiendo. ¿Y de qué forma ante el Pozo? Y va por encima, cuidado porque intenta atacar ahora de nuevo el equipo azulgrana, balón atrás para Izan Sequero. Izan moviendo para Paul Salas. Ahí está Salas devolviéndose a Izan. Ahí está Sequero. Sequero jugando para Gaizka. Gaizka balón al segundo palo. Se la tuvo que sacar el Pozo como pudo. ¡Qué peligro tiene Gaizka González de pivot! Lo estamos viendo, lo estamos comprobando en la tarde de hoy, aquí en Cartagena. ¡Qué diabluras hace ese chico con su cuerpo! El espigado pivot del Barça. Balón para saque de banda. Ahí está pulsado el balón al segundo palo para adentro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo del Barça! ¡Qué golazo de Izan Vargas para aumentar la renta del equipo azulgrana! ¡Cómo le pegó de bien el joven jugador del equipo de Ruggé Bonet! Vamos a ver la acción repetida, el disparo con pierna derecha y cómo la mete para adentro el bueno de Izan Sequero para hacer el 2-0. Y fíjense, sin haberlo deseado, me ha salido un paneado aquí en el Usel de Gumbarda. Vaya
Arranque fulgurante del equipo azulgrana. Y vaya golazo de Izan Sequero. ¿Cómo le pegó de bien el chaval y cómo se la puso? Es que vaya caramelito. Vaya regalo. Y los Reyes Magos en Navidad. Le puso Paul Salas templadito al bueno de Izan Sequero. Solo tuvo que meterla para adentro. Vemos la acción repetida, vemos el gol. Fíjense cómo le pega de bien al balón para aprovechar ese caramelito de Paul Salas. El balón que era buenísimo, pero la definición no lo ha sido menos. Porque cuando uno le pone en ese regalito hay que meterlo para adentro, pero se puede meter de varias formas y como lo hizo este chaval, ha sido de una manera magnífica para hacer el segundo para el equipo murciano. Y pidió tiempo muerto, por cierto, Manolo Granados para intentar ajustar un poco su organigrama. Cuidado con el balón de Bruno, que intentó pegarle fuerte al segundo palo. No ha llegado por poquito Camacho a conectar con esa pelota. Y el esférico que terminó marchándose fuera del arco. Cubierto por Iker Abad. Balón para que lo mueva el Barça. Cuidado porque a punto estuvo ahí de robar en posición peligrosa. El Pozo, de hecho, lo hizo. Cometió falta ahí Roc Molins. Uno de los jugadores, por cierto, del Barça, que sabe lo que es ganar esta Copa de España, porque ya era parte de esa plantilla del equipo azulgrana que el pasado curso se hizo con el trofeo en la ciudad de Granada, precisamente ante el Pozo en la final. Cuidado ahora porque hay peligro. Balón de Luis Miguel para Izan Sequero. Ahí está Sequero intentando abrirse paso, pero le terminó quitando la pelota bien Bruno. Y el balón que vuelve a ser para Alfonso El Pozo, que intentaba salir con la pelota controlada. El balón ahora que vuelve a ser para el equipo murciano. Cuidado porque ahí está Camacho. Camacho, el disparo de Camacho con pierna izquierda. Lo blocó como pudo, lanzándose al piso Paul Salas, que lo celebraba como si de un gol se tratase. No era para menos, porque lo cierto es que esa maniobra defensiva pues tuvo, fíjense, una validez tremenda. Se le llevó puesto también Roc Molins al intentar levantarse. Pero fíjense, el bueno de Paul Salas está hecho de otra pasta. ¿Qué jugador tiene el Barça en su ala zurdo? Jugador internacional con la selección española en categorías inferiores, que lleva 14 partidos este año en segunda división con el filial del Barça, que es el gran capitán de este juvenil división menor del equipo azulgrana. Ahí estaba precisamente Paul Salas intentando llegar a esa pelota que le ponía Luis Miguel. Balón ahora en banda izquierda para que intentase progresar por ahí Sequero. Pero la maniobra defensiva de Pablo Tomás, que fue buena. Y balón en banda para el Barça. Se pone de cuatro. Fíjense cómo se coloca el equipo de Rubén Bonet. Técnico, por cierto, que ya sabe lo que es jugar una fase final de esta Copa de España, puesto que la disputó como jugador en el año 2005, el año que el trofeo se disputó en Viveiro, y con Rubén Bonet como capitán del juvenil división de honor del Barça. Después subió al segundo equipo, llegó a debutar con los mayores y después pues se pasaría a los banquillos, aunque con una breve incursión, como hemos comentado al inicio de la retransmisión, por la Kings League el pasado curso. Esa liga de fútbol 7 que han creado Ibai Llanos y Gerard Piqué, entre otros, y de la que fue parte el hoy entrenador del Barça en las dos pasadas ediciones, como parte de los Saiyans y de Aniquiladores. Aunque después de ello, bueno, pues decidió volver a colgar las botas para asumir el reto de dirigir a todo un juvenil división de honor como es este del Barça. Ahí está Pablo Tomás, que terminó llevándose esa pelota por garra y por corazón, y acaba forzando un saque de banda en una posición muy ventajosa para el Alcúzar del Pozo. Veremos a ver si el equipo murciano consigue sacar algo de ahí. Balón atrás, el golpeo con pierna izquierda, termina sacándola como puede el Barça. Y está la contra, iba Luismi. Luismi progresando por mano izquierda. Luismi, gol. Gol. ¡Qué jugada de Luismi Medina! ¿Y cómo le puso ese caramelito al segundo palo? A Manu Atienza, que solo tuvo que sacar la piernecita y terminar de meterlo para adentro, terminar de empujar
ese caramelito, esa gran jugada que se había fabricado su compañero, que lo hizo absolutamente todo y que le dijo, toma, métela tú, que a mí me da la risa. Fíjense la jugada, cómo se va Luis mi borbón de izquierda, cómo se la pone al segundo palo y cómo Atienza termina metiéndola para adentro. Qué jugadón de Luismi y qué buen gol del Barça, que en un arranque de partido espectacular va 3-0 arriba en el minuto 8 de partido. Y que, por tanto, cuenta ya con una renta buenísima. Pero, amigos, ya saben que en esto el fútbol sala, pues, si un minuto ya es un mundo, fíjense lo que pueden ser. 32 minutos, que es lo que le queda al encuentro. Ahí la tuvo Camacho. Estuvo muy atento Iker Abad. Balón para el Barça. Ahí está Atienza, el autor del tercer gol que cedía. Banda izquierda, hacia la banda izquierda para la posición de Ruggie García, que ha vuelto a pista. Y que va a poner la pelota en juego. Pau Ramos, el autor precisamente del primer gol del partido a los 3 minutos. Pau Ramos jugando hacia la banda izquierda para Izan Vargas. Este retrasando para su portero, que la pone en largo. Tuvo que salir ahora Lorenzo. Cuidado porque a punto está Ruggie García de pillarle en un renuncio al bueno de Lorenzo Fuentes. Joven portero del equipo murciano, que terminó quitándose esa pelota de encima de cabeza. Banda favorable al Barça, cuidado ese balón que intentaba triangular el conjunto azulgrana, pero cuidado porque ha robado el pozo. Ahí está progresando Bruno por banda izquierda. Bruno, el disparo de Bruno, termina marchándose fuera. Ahora Bruno, finalmente era Alejandro García. Fíjense la acción repetida, ahí estaba Alejandro progresando y el disparo con pierna izquierda que termina perdiéndose fuera. Cuidado porque ahí la ha tenido el Barça, cuidado porque vuelve a la carga el equipo azulgrana. La tiene Gaizka, el disparo de Gaizka, gol. Gol, 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 gol. ¿Cómo ha empezado este equipo? ¡Madre mía! Gol de Gaizka González, que hace el cuarto. Vean la celebración en la grada y no es para menos, porque vaya jugada se han enarbolado entre sí Pau Ramos y Gaizka. A la primera no lo consiguieron, a la segunda el balón de Pau Ramos para el bueno de Gaizka González, que le quitó con ese derechazo las telarañas al arco cubierto por Lorenzo Fuentes para poner al Barça 4 arriba en el luminoso y hacer que el 4-0 sea el resultado que mande en este polideportivo municipal Usel de Guimarda de la ciudad de Cartagena. Y ojo al Barça porque está desatado y todavía quiere más. Intentaba ahora salir a la contra, pero terminó corrigiendo esa situación el pozo. Balón en banda izquierda. El cambio de orientación de juego. Ahí está Antonio David. El balón de Antonio David al segundo palo. Se la quita de encima el Barça. ¿Cómo puede? Que está de dulce. Cuidado ahora porque vuelve a intentarlo el equipo azulgrana. El disparo con pierna derecha de Gaizka, que a punto estuvo de encontrar portería. Se lamentaba el conjunto azulgrana por esa ocasión perdida. Vean la acción repetida, el balón al segundo palo, que es un caramelito de Río García para Gaizka González, que no consiguió meter para adentro esa grandísima oportunidad el equipo azulgrana. Ahí está sacando el pozo el Bruno. Bruno jugando en corto, el otro en banda izquierda para Iniesta. Ahí está Francisco Javier Iniesta retrasando, cuidado ese balón para que lo pelease Pablo Camacho en la posición de pívot. Y el balón que terminó marchándose por línea de banda. Desde ahí va a poner el juego, el balón en juego al Barça cuando cumplimos el ecuador de juego de esta primera parte en Cartagena. De momento 4-0 gana el Barça tras un inicio de partido fulgurante y en el que está anulando al equipo de Manolo Granados, de un técnico que es toda una referencia en el fútbol sala de Murcia y que después de mucho remar, de dirigir al Murcia, por ejemplo, en División de Honor, pues le llega esta oportunidad de ponerse al frente de Alcocer el Pozo Murcia, pero de momento no está consiguiendo dar con la tecla. En la tarde de hoy la tiene el Barça, que vuelve a intentar hacer sangre y está el conjunto azulgrana tratando de progresar. Cometió falta ahí Joel Molina en esa presión sobre Pablo Camacho. Le decía el árbitro que la había pitado muy tarde.
Ah, no, es que finalmente lo que ha señalado ha sido falta de Camacho. Y por tanto, pues ocasión muy peligrosa para el Barça, fíjense, justo en el límite del punto de penalti. Así que la va a tener desde ahí el equipo azulgrana. Balón atrás para Salas, ahí está Salas, el turdozo de Salas, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya golazo del capitanísimo! ¡Capitán, mi capitán! ¡Cómo la pones ahí directa a la escuadra! ¡Vaya zurdazo de Pol Salas! Para hacer el quinto, para poner al Barça todavía más por delante en el luminoso, en este minuto 10 de partido. ¡Qué encuentro está haciendo el equipo azulgrana! Fíjense que zurdazo, qué zapatazo tremendo del capitán del Barça. Que pone su equipo 5-0 en el marcador en el minuto 11 de partido, ante un Pozo que está totalmente superado en este momento en el marcador. Un equipo, recuerden, que solamente ha perdido un partido en toda la temporada, que ha ganado 21 de los 23 choques que ha disputado el equipo murciano, pero que pues no está sabiendo sacudirse este arreón inicial del equipo dirigido por Ullé Bonet. Balón en campo propio ahora para que la mueva el Pozo. Ahí está Bruno, habilidosísimo jugador el equipo murciano, que de momento le están tomando bien la matrícula a los jugadores del Barça. La tiene Bruno, Bruno que intenta arrancar la moto, Bruno, pero sin embargo se termina perdiendo esa pelota. Cuidado ese balón, el largo para Joel, tuvo que salir de la cueva Lorenzo para evitar un mal mayor. Y habrá saque de meta favorable al Barça. No juega banda finalmente, así que desde el lateral pondrá el esférico en juego el equipo azulgrana. Ahí está Pol Salas arrancando por banda derecha, tuvo que deslizarse al piso ahí con todo precisamente Bruno para arrebatarle la pelota. Vemos la acción repetida, la progresión buenísima de Salas y el saque de banda favorable al Barça. Ahí está Gaizka, 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 el disparo de Gaizka a punto de sorprender a Fuentes, que saca rápido de meta. Balón en mano izquierda para que progrese por ahí Iniesta, lo intentaba el joven jugador del Pozo, le cerró muy bien la puerta con candado, con llave y con pestillo Pol Salas. Y ahora saque de portería favorable al equipo de Ullé Bonet. La tiene en mano izquierda Salas. Salas cambiando la orientación del juego. Pelota otra vez para el capitanísimo del Barça. Ahí está Pol Salas metiéndose a medio, intentando dejar atrás a Iniesta, jugando en la posición de pívot para Gaizka. Gaizka, que si le tiras una lavadora te baja igual de bien que te ha bajado ese balón. ¡Qué bien juega este chico en la posición de pívot! ¡Cómo ha estado ahora a punto de conectar con esa pelota! Estuvo providencial Bruno para evitar que así fuera. Ahí está Bruno, Bruno, el balón al segundo palo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Marca el Pozo, recorta distancias el equipo dirigido por Manolo Granados, con ese precioso jugador de Bruno que le puso esa pelota buenísima al segundo palo. Vemos la acción repetida a su compañero para que la terminase metiendo para adentro. Se adelanta, o mejor dicho, a corta distancia el Pozo. Marca el equipo murciano, creo que fue Iniesta finalmente quien la terminó metiendo para adentro. Y el Pozo que consigue mitigar un poco el resultado en el marcador después de esa buenísima acción de Bruno Díaz por banda izquierda. Ahí está Bruno volviendo a la carga. Bruno fijando a su par, retrasando sin embargo para la posición de Samuel Albert, que acaba de ingresar al rectángulo de juego. Ahí está Bruno cambiando de nuevo hacia la banda derecha. Se deslizó con todo Luis Miguel, Luis Mi Medina, para sacar esa pelota a banda. Y el balón que vuelve a ser para que la mueva el Pozo. Pelota en banda derecha. Ahí está intentando progresar Bruno. ¡Qué balón de Bruno! Y para adentro. ¡Gol, gol, 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 gol!
centro de Iniesta, el segundo en dos minutos, dos goles consecutivos del joven jugador del Pozo Murcia. Finalmente fue Samuel Albert quien la acabó metiendo para adentro después de esa buenísima jugada por banda derecha para enmarcar del bueno de Bruno, que se la puso muy bien a Samuel Albert, que acabó metiéndola para adentro, dos goles consecutivos del equipo murciano, que se pone 5-2. Fíjense qué primera parte estamos viendo, qué frenética, con 7 goles en 14 minutos y con el Pozo que caía por 5 goles a 0 hace un escaso minuto. Bueno, pues que ahora se ha puesto 5-2 y que vuelve a meterse en el partido. Vemos las mejores jugadas repetidas porque ha pedido tiempo el Barça. El golazo de Izan Sequeiro, el que fue el segundo gol del Barça en la tarde de hoy. Vemos también esa acción de Camacho y cómo se deslizó al piso con todo Paul Salas para acabar de salvarla. Y para mí uno de los grandes goles del partido. Fíjense la acción de Luismi por banda izquierda, el balón al segundo palo. Y Atienza haciendo el gol del listo, metiéndola para adentro. Tenemos el cuarto también, esa jugada que se fabricaron entre Gaizka y Pau Ramos, que terminó metiendo a la jaula el pívot del Barça, que ahora pues va por delante por tres tantos. Y aunque vemos que se había reiniciado el juego, pararon el juego los colegiados, algo que le están explicando a Roger Bonet, al entrenador del Barça, después de que esa acción quedase invalidada. Y menos mal pensarán en el Pozo, porque el equipo azulgrana había salido muy bien de la presión y lo cierto es que se había plantado en una situación muy ventajosa en la zona de ataque, pero los árbitros detuvieron esa acción. Cuando el Barça seguía progresando, balón para el equipo azulgrana, pelota atrás para Paul Salas, ahí está Paul Salas fijando a su par, metiéndose a medio, ahí está el capitán intentando sacar algo, se la quita de encima, sin embargo, el Pozo, que ha cortado distancias en el marcador. ¿Y de qué forma? Después de ese gol de Iniesta y del segundo tanto de Samuel Albert, la tiene el equipo azulgrana, cuidado porque se mete en un lío, el Barça en campo propio, recupera el Pozo, balón atrás, ahí está el equipo. Aquí intentando progresar, el disparo con pierna derecha. Debe Alejandro, que no encontró portería por poco. El balón, que es para el Barça. Con Salas poniéndole largo, cuidado, porque tuvo que lanzarse con todo por esa pelota Lorenzo Fuentes. A punto estuvo de meterse en un problema el equipo murciano, que ahora lo vuelve a intentar con esa progresión por banda izquierda. Cerró muy bien el paso, sin embargo, la defensa del Barça. El balón que vuelve a ser para alcanzar el Pozo. Ahí está Germán. Germán jugando para la banda izquierda. Para Antonio David. Ahí está Antonio David, Añasco. Moviendo para Alejandro. Y qué buena la progresión de Alejandro. Balón al segundo palo. Se la quita de encima el Barça. ¿Cómo puede? Qué peligro tiene también este chaval cada vez que toca el balón. El balón que vuelve a ser para el Pozo. Alejandro dejándola en corto para su pívot. Recupera el balón el equipo murciano, que ahora ha dado un gran paso al frente. Ahí está Germán por banda izquierda. Cerraron muy bien el paso, vemos la última jugada repetida, ese balón de Alejandro, que entre Iker Abad y la defensa del Barça se lo quitaron de encima, pero que estuvo cerca de haber supuesto el 5-3 para alcanzar el Pozo. Balón para Paul Salas, es el Barça ahora quien intenta sacudirse un poco este arreón del equipo murciano, pero cuidado porque se equivoca el Barça en la salida de pelota. Ahí está el equipo murciano, el disparo larguero, a punto de encontrar el tercero, el Pozo Murcia, que lo vuelve a intentar. Balón para Antonio David. Ahí está Antonio David progresando. El balón al segundo palo, cayó antes de conectar con esa pelota el bueno de Samuel Albert, que ahora lo volvió a intentar. Veíamos la última acción repetida, el disparo al larguero. Lo está buscando, lo está acercando al juzgar el Pozo.
Y como las desgracias nunca vienen solas, pues fíjense, quinta falta del primer tiempo para el Barça. Así que ya saben, a partir de la siguiente, el equipo azulgrana, que será castigado con un lanzamiento desde el punto de doble penalti, si la infracción se produce, pues desde más atrás de la línea de 10 metros o desde una falta sin barrera, si el equipo así, si el Pozo así lo prefiriese, desde antes, desde más cerquita de 10 metros, si el equipo murciano así lo quisiera, le crecen los enanos ahora al equipo de Rubén Bonet, que pese a que está tres goles arriba en el marcador, está sufriendo el balón. ¡Qué parada buenísima de Iker! Pero cuidado porque sigue el peligro. Balón para que intentase progresar por banda izquierda Robles. Derecha, mejor dicho. ¡Qué parada, por cierto, de Iker Abad! ¡Qué paradón ha hecho el cancerbero del Barça para evitar que el Pozo se pusiese a dos! ¡Qué primer tiempo estamos viviendo en la tarde de hoy en Cartagena, en este grandísimo partido! Lo hablaba hace unos instantes, que cinco goles parecen mucho, pero que en el fútbol sala realmente no lo son tanto. Y cuando hay tantísimo tiempo por delante, lo cierto es que todavía son menos. Cuidado porque ataca el Pozo, balón atrás para que intentase llegar Antonio David a conectar con esa pelota. Tuvo que salir una de la cueva Fuentes para despejar el balón. Es para el Barça, ahí está Julen Catevila, que ha ingresado al rectángulo, juega hace bien poquito, moviendo el esférico el Barça. Cuidado porque a punto estuvo ahí de robar precisamente Antonio David. Y ahora banda favorable para cruzar el Pozo. Está Antonio David, Añasco, colocando a los suyos antes de poner esa pelota en juego. Balón atrás, el disparo de Robles con pierna zurda, golpeó en Julen. Y habrá, por tanto, córner después de que esa pelota golpease en esa barrera que formaron entre Julen y Gaizka González. Córner favorable al juzgar el Pozo. Ahí está el balón al segundo palo. Intentaba rematar como pudo el bueno de Bruno. Vemos la acción repetida, pero finalmente la acción que quedó en nada para el Pozo. Veremos ahora que se las tenían tiesas ahí entre Gaizka. La defensa del Pozo. Ahora el colegiado que trata de mediar entre Gaizka y Bruno, que veíamos ahí a Gaizka que se las tenía con Bruno y también con el bueno de Lorenzo Fuentes, con el portero del equipo murciano. Ahí está Bruno, Bruno progresando, ¡qué misil de Bruno! A punto de encontrar portería, pero ¿cómo se sacó eso de la manga? Estaba a punto el bueno de Bruno Díaz de hacer el que hubiera sido uno de los grandes goles de esta Copa de España. Fíjense la acción repetida, ¡qué misil! ¡Qué angustia, aire! Se sacó de la manga Bruno Díaz. Ahora vuelve a la carga. Ahí está Bruno intentando progresar, intentando poner ese balón al segundo palo. Recupera de nuevo Bruno. Bruno que intenta progresar por banda izquierda. Le cerró bien el paso la defensa del Barça y terminó además forzando un saque de banda a favor. Qué talento, qué calidad tiene Bruno Díaz. Un jugador capaz de hacer diabluras tanto con la izquierda como con la derecha. Y en los dos perfiles del rectángulo, como un futbolista muy completo, el que tiene sus órdenes Manolo Granados. Jugador de muchísima calidad, de muchísimo talento. Y que está siendo uno de los grandes valores del equipo murciano en la tarde de hoy. Intentamos aprovechar por banda derecha el Pozo, pero se le fue ese control un poco largo al bueno de Robles, que acabó teniendo esa pelota por saque de banda. Ahí está Rullé sacando para el Barça. Balón en largo para la zona de pívot. Intentaba pelearla y Gorka. Antes Samuel Albert. Pero el balón lo terminó recuperando el equipo azulgrana. Ahora es quien la tiene. Balón atrás para Iker Abad. Ahí está Iker Abad poniéndole largo para Gaizka, que no consiguió hacerse con esa pelota. Balón que era para Lorenzo, para el portero del Pozo.
Y Alcocer el Pozo que vuelve a la carga. Tiene que recuperar tres goles el equipo murciano. Balón de Samuel Albert, le pegó muy desviado a ese balón con su pierna zurda. Jugador, por cierto, que comenzó la temporada en el filial, en el segundo equipo en el del juvenil del Pozo Murcia. Pero que lo cierto es que está haciendo las cosas muy bien. Llamó la atención de Manolo Granados hace unos meses y desde entonces pues es también parte de la plantilla del juvenil A, del juvenil División de Honor, y por tanto pues ha sido uno de los jugadores seleccionados para disputar la Copa de España. Fíjense, sumando minutos de mucha calidad. Samuel Albert, que es ahora precisamente quien recupera esa pelota, que es para el equipo murciano que intentaba progresar. Y es banda. Ahí está Bruno. Bruno, que es el gran canalizador del juego de ataque de su equipo. Ahí está Bruno Díaz fijando a Gaizka, moviendo hacia la banda derecha, intentando progresar. El Pozo por ahí, pero el Barça está cerrando muy bien las líneas. Cuidado esa balona para Pablo Camacho, que vuelve a retrasar. La tiene el Pozo, que intenta crear y que intenta elaborar. Bruno retrasando. El equipo murciano que la mueve sin precipitarse, pero es que el Barça está muy bien en defensa. Cuidado ahora a esa progresión. Por banda izquierda cortó muy bien el paso a ese ataque del Pozo. Paul Salas. Quedan 40 segundos para que finalice el primer tiempo. Recuerden que el Barça está con 5 faltas y que por tanto a la siguiente será castigado con un lanzamiento de doble penalti. Cuidado ese balón al segundo palo que trató de meter para adentro Samuel Albert. Cerraron muy bien la puerta los defensas del Barça. Veremos qué es capaz de sacar el equipo azulgrana, el equipo murciano, perdón, desde el saque de esquina. Este clásico que estamos viviendo en la tarde de hoy en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Balón en corto ahora. Qué cerquita estuvo Pablo Camacho de encontrar el gol, porque recibió solo, pero no echó demasiado el cuerpo para adelante. Y ese disparo se le fue por encima del arco cubierto por Iker Abad. Va a haber saque de meta para el Barça. Obviamente no quiere que pase nada más en la primera parte, pero esto no va de lo que quieren unos y otros, sino va que mande la pelotita. Y esta vuelve a ser para el Pozo, que intenta progresar. Balón para Camacho. Ahí está Camacho, bien defendido por Pau Ramos. Balón atrás para Bruno. Ahí está Bruno. Que cae en falta y por tanto doble penalti favorable al Alcocer el Pozo. Vemos la cara de contrariedad de Gaizka González, que terminó derribando alguno de Alejandro García. Y por tanto acabó cometiendo esa falta que acarrea un doble penalti para Alcocer el Pozo, que va a disponer de una oportunidad tremenda para descontar en el marcador. Ahí va, ¿quién? Díganmelo ustedes. Bruno Díaz. Bruno Díaz contra Iker Abad. Va Bruno. Ahí está Bruno. Pierna derecha, el disparo, la paró abajo. Buenísima de Iker Abad. ¡Qué bien sacó el pie el joven portero del Barça para negarle el gol al jugador del Pozo! A la estrella del equipo murciano, que ha estado muy cerquita de encontrar el tanto. Pero amigos, hay portero en el Barça. Tenemos la jugada repetida, el disparo de Iker Abad con la pierna de Bruno, con pierna derecha, la parada de Iker Abad. Y que es justo pues prácticamente lo último, o de lo último que sucede en esta primera mitad, que acaba de llegar a su fin. Descanso en este polideportivo municipal Usegui Imbarda de la ciudad de Cartagena. Descanso en pista con ese marcador de 5 goles a 2 favorable al Barça, que se adelantó a los 3 minutos por medio de Pau Ramos. Después hizo el segundo gracias a un tanto de Izan Sequero. Manuel Atienza hizo el tercero, Gaizka hizo el cuarto y Paul Salas el 5-0 en el minuto 11. Pero después, en un arreón tremendo del Pozo,
El equipo murciano se puso 5-1 por medio de Iniesta y después Samuel Albert hizo el 5-2 con el que llegamos al descanso. Jugadores que van a vestuarios. Nosotros nos tomamos también un pequeño respiro y regresamos en unos instantes para seguir viviendo y para seguir contando esta final anticipada que estamos viendo en los cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala. Este encuentro de poder a poder que estamos viviendo. Nos vemos en unos instantes. ¡Hasta ahora!
para seguir contando el gran encuentro de poder a poder que estamos viviendo en la tarde de hoy entre el Barça y Aljuzar el Pozo Murcia. Un partido que va ganando por 5-2 el equipo azulgrana, el conjunto dirigido por Roger Bonet, que en una primera parte en la que, bueno, tuvo un inicio de encuentro excepcional, se puso 5-0 arriba a los 11 minutos, pero después lo que no se esperaba el equipo azulgrana fue que Samuel Albert fuese a llegar al rescate del Aljuzar el Pozo Murcia. Fíjense, un jugador que comenzó la temporada en el equipo, en el juvenil B del equipo murciano, pero que se ha ganado por méritos propios ser parte del juvenil división de honor y que, pues, con un doblete puso a su equipo 5-2. Federratas, por cierto, porque el primer gol se lo había dado en un error mío al bueno de Francisco Javier Iniesta, pero finalmente fue Samuel Albert, además al poco de ingresar al rectángulo de juego, fue quien terminó haciendo ese 5-2, ese doblete, que, bueno, volvió a meter de lleno al Pozo en el partido. Y lo cierto además es que el equipo murciano, pues, las ha tenido de todos los colores prácticamente a partir de ese doblete de Samuel Albert, para ver todavía acercarse, para haberse acercado más todavía en el marcador al Barça, pero lo cierto es que no lo ha conseguido y veremos a ver qué son capaces de hacer unos y otros en la segunda parte, que comienza en este preciso instante. Balón para que la tenga el Barça, ahí está Rullé García, que intenta progresar, termina retrasando para el equipo vuelve a enarbolar una acción desde abajo. Balón para Luismi, que intentaba progresar por banda izquierda, le cerró viene ahí la puerta Subar, y balón de nuevo para que la mueva el Barça. Ahí está Pol Salas moviendo para Roc, este con Pol Salas pisándolo, intentándolo, pero defensa del Pozo, que le cerró muy bien al gran capitán del equipo azulgrana, al jugador, por cierto, que fue el autor del quinto gol, un golazo de preciosa factura, y que ahora, pues, ponía esa pelota para Rullé García, que progresaba y que terminó recibiendo la falta de ese hombre, de Pablo Camacho, que se quejaba, que le decía al árbitro: Arbi, que no es para tanto, que no es una acción merecedora de falta, pero lo que pueda decir el bueno de Pablo Camacho de poco sirve, porque lo cierto es que los colegiados señalaron la infracción. Ahí está Luismi Medina, preparado para el lanzamiento, preparándose. Ahí va Luis Miguel, pierna derecha, volando Luis Miguel, el segundo palo, gol, 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 gol. ¡Qué jugada de pizarra! ¡Gol de Rullé García para meter la caña y terminar metiendo para adentro ese pase de gol que le dio el bueno de Luismi Medina! Vemos la acción repetida de la pelota, preciosa y precisa, para que Rullé García la terminase metiendo para adentro ante la atónita mirada del bueno de José Javier Nicolás, del portero de Aljuzar el Pozo, que acaba de ingresar al rectángulo de juego, por cierto, en el segundo acto, después de que en la primera, ya saben, cubriese el arco del equipo murciano Lorenzo Fuentes, mejor dicho. La tiene ahora Aljuzar el Pozo, que intentaba progresar con ese balón en largo para Camacho. Veremos a ver cómo se recompone el equipo murciano, que viene de meter un doblete para volver a meterse en el partido y que no hay dudas de que intentará volver a entrar de lleno en el encuentro y no perder nada de comba. Sin embargo, en esa acción no consiguió sacar nada después de ese saque de banda, y la pelota, por tanto, volverá a ser para el Barça. Jugando el equipo azulgrana, cuidado, a punto de meterse en un lío el portero, pero terminó jugando, sin embargo, bien para la posición de pívot. Ahí está el Barça atacando, balón de Luis Miguel, el disparo de Luis Miguel, muy desviado, balón para que la ponga en juego el Pozo. Ahí está José Javier, que va a ser quien saque de meta, el portero internacional con la selección española sub-19, sacando en largo para Camacho, que no consiguió bajar bien esa pelota,
Camacho, por cierto, que es el máximo goleador del Pozo Murcia este año en Liga. Cuidado ahora ese balón, tuvo que salir de la cueva. José Javier decía que Camacho es el máximo goleador del Pozo, de Alcocer el Pozo en la División de Honor, con 21 goles. Uno de los máximos goleadores del Grupo 7. El pívot del equipo murciano, que necesita recomponerse para tratar de volver a meterse en el encuentro. Recuerden, por cierto, que pueden comentar con nosotros el encuentro a través de la red social X, antiguamente Twitter, utilizando el hashtag Copa de España Juvenil Fútbol Sala, todo junto, Copa de España Juvenil Fútbol Sala. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden decir lo que quieran. Pueden comentar con nosotros este partido que estamos viviendo y estamos disfrutando a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, con producción de Sinopsis Bucela. Cuidado, porque intenta el Pozo, que balón al larguero. Ese disparo de Camacho, que lo intentaba con ese reverso. ¡Qué ocasión acaba de tener el Pozo! Fíjense la acción repetida, el balón para Camacho. Qué bien se gira de pivot y el disparo directo. Vaya bus, buscando la escuadra del arco, cubierto por Iker Abad. Pero la acción que finalmente pues quedó en nada, tristemente, para los intereses del Pozo. Cuidado ahora, porque lo intenta el Barça. Ahí está Rock progresando por banda izquierda, intentando marcharse en una baldosita. Le cerraron bien el paso. Y ahora banda de nuevo favorable al Barça. Ahí está precisamente Rock Molins, poniéndolo atrás para su capitán, para Paul Salas, que le pegó duro con pierna izquierda. La pelota que terminó rechazada. Y será el Barça quien la juega desde el saque de banda. Ahí está Luismi. Luismi Medina retrasando. Cuidado ese balón, el largo. Tuvo que hacerse con él. Hacerse gigante ahí en el área. José Javier. Pelota para el Pozo. Ahí está Alejandro moviendo el equipo murciano. Balón para Bruno. Bruno Díaz cubriéndola con el cuerpo, dejándosela a Alejandro. Alejandro, que termina muy escorado y que pierde ante Luismi. Ahí está Luismi progresando, jugando para Rullé García. Y el balón que termina yéndose de banda y, por tanto, nueva pelota para el Pozo. Cuando veíamos la acción repetida, el intento de regate de Alejandro en banda derecha. Pero estuvo muy bien Luismi Medina. Balón para que progrese al cruzar el Pozo. Pelota atrás. Ahí está Bruno. Bruno retrasando, moviendo el equipo murciano con paciencia, pero sabiendo que tiene que remontar una desventaja de 4 goles. Este equipo, el Pozo, que recuerden, solo ha perdido un partido en toda la temporada, pero que en el día de hoy va perdiendo aquí, muy cerquita de su casa, en la ciudad de Cartagena, por 6-2 ante el Barça. Balón atrás. Ahí está José Javier poniéndola en largo para que su equipo lo vuelva a intentar. Cuidado, porque hay peligro para el Pozo. Balón atrás. Ahí está Alejandro. Alejandro escorándose, intentando sacar algo con su pierna izquierda. Termina cayendo en falta en la frontal de área. Y va a haber la primera amarilla del encuentro, que la va a ver Yaizka González para el Barça. Por ese derribo sobre Alejandro García, por el jugador zurdo del Pozo. Jugador, por cierto, que ha marcado 7 goles en lo que va de temporada en la División de Honor, en el Grupo 7. Amarilla para Gaizka, se la anotamos, la primera del partido. Y ojo, porque el Pozo va a disponer de una acción muy peligrosa desde el balón parado. Una posición, por cierto, muy similar a la del Barça en el gol que supuso el 6-2. Ahí está Alejandro. El disparo de Alejandro golpea en la barrera. Termina perdiéndose. Saque de esquina. Después de golpear en ese hueco que dejaron entre Izan Vargas y Gaizka González. Vemos la acción repetida, por cierto, de la falta cometida sobre Alejandro García. Y balón ahora para el Pozo. Era Antonio David quien la movía. Balón de Alejandro. Jugando en mano izquierda para Bruno. Ahí está Bruno, el canalizador del juego de ataque de su equipo.
Bruno moviendo en corto, balón atrás otra vez para Alejandro. Ahí está Alejandro fijando a Joel, intentando progresar por banda derecha. Cayó al suelo el ala de Alfuzar el Pozo. Y habrá banda para el equipo murciano, que la vuelve a poner en juego. Aunque me parece a mí que cometió falta de saque el equipo dirigido por Manolo Granados. Y por tanto, cambio de posesión y pelota para el Barça. Balón en largo para que lo intente competir el equipo azulgrana, pero recupera de nuevo el Pozo. Balón para Alejandro. Ahí está Alejandro intentando progresar por banda derecha. Le cerró muy bien, le leyó muy bien las intenciones Joel. Recupera, sin embargo, el equipo murciano de nuevo. Balón para Bruno. Ahí está Bruno. Ahí está Antonio David. El disparo de Antonio David. La parada buenísima de Iker Abad para evitar el tanto del jugador internacional con la selección española en categorías inferiores. Vemos el disparo de Antonio David Añasco y la parada buenísima de Iker Abad, que lo cierto es que está completando un grandísimo partido en el día de hoy. El joven portero del equipo azulgrana. Y habrá córner favorable al Alfuzar el Pozo. Ahí está Bruno. Bruno que le pega directo el esférico, que termina golpeando en la espalda de Gaizka, que se hizo daño. Aunque parece que podrá seguir jugando sin mayores problemas el pívot del Barça. Y menos mal, la tiene el equipo dirigido por Manolo Granados ahora. Ahí está el Pozo, balón en banda derecha para Alejandro. Alejandro intentando progresar, moviendo ese balón para la zona de pívot. Corta, sin embargo, Gaizka. Corta ahora el Pozo. Cuidado porque es Alejandro. Alejandro retrasando para la posición de Germán, que le terminó pegando por encima del larguero. Con la acción repetida, el contragolpe del Pozo y la acción que no encontró portería. Ahora lo intentaba con ese balón largo el Barça, buscando la posición de Gaizka. Y el esférico que vuelve a ser para el equipo murciano, que no se rinde y que lo sigue intentando. Balón para Alejandro García. Ahí está Alejandro progresando por banda derecha, jugando para su pívot. Y el balón que vuelve a ser ahora para el Pozo. Cuidado porque se equivoca el equipo murciano en esa progresión. El esférico que sigue muy vivo. Ojo, cuidado porque lo intentaba pelear y competir hasta el final Germán Sánchez. Y el balón que vuelve a ser para el equipo murciano, que intenta progresar. Pelota para Alejandro. No subir líneas el equipo murciano, que termina perdiendo el balón, aunque acaba forzando un saque de banda. Pelota de nuevo para el Pozo. Ahí está Alejandro. Alejandro encarando, metiéndose a medio, intentando salir, moviendo ese recorte. ¡Qué disparo y qué parada buenísima de Iker Abad, que vuelve a salvar al Barça! Otra vez el joven portero, que está siendo uno de los grandes héroes de su equipo en la tarde de hoy. La tiene de nuevo el Pozo, que no se rinde, que no para de intentarlo. Ahí está el equipo murciano. Cuidado ese balón de Germán, que trataba de encontrar la posición de su pivot. Fíjense el reverso de la jugada anterior de Alejandro. La parada buenísima abajo de Iker Abad para evitar el tanto del equipo murciano. Cuidado con esa pelota en largo, buscando a Gaizka. Y el balón que, sin embargo, es para José Javier, para el portero del Pozo, que es quien comenzó esa jugada ahora. Balón en banda derecha, el disparo de Germán. Cuidado porque la pelota sigue viva. Balón, segundo palo, gol. Gol, 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 gol. Descuenta el Pozo, marca Pablo Camacho, que hace el 6-3. Marca el equipo murciano, ve portería, el máximo goleador del equipo en lo que va de competición, después de esa buena jugada de Robles por banda derecha. Cómo le puso ese caramelito a Camacho, que lo terminó metiendo para adentro en el minuto
26 de partido, lo decíamos hace unos minutos, que el Pozo, pese a ir por detrás, no se rinde. Y vaya si no lo hace el equipo de Manolo Granados. Pelota en largo para que el Barça intentase encontrar a su pivote. Y el equipo azulgrana ahora que va a intentar recomponerse después de ese buen gol de Pablo Camacho. Pero es una muy buena acción de Robles. Individual de Juan Ángel Robles, de un jugador muy habilidoso, muy rápido, internacional también con la selección española en categorías inferiores y que suma 12 goles este año en la División de Honor. Pelota para el Barça, es Pau Ramos jugando en corto, ahí está buscando a Luismi. Luismi que se pausa, que trata de templar un poquito el juego, balón en largo, cuidado esa pelota que buscaba la posición de Pau Ramos, del autor del primer gol del encuentro, un jugador que lleva 10 goles este año en División de Honor y que también pues ha debutado con el filial del Barça, igual que lo ha hecho por ejemplo Luismi, igual que lo ha hecho Pol Salas, igual que lo ha hecho Ruye García, Gaizka González, en fin, muchos de los jugadores del Barça están habituados a jugar en segunda división, pero es que muchos de los jugadores del Pozo también son habituales en el filial del Pozo en segunda B. Así que es una constelación de auténticos cracks y de muchos jugadores de futuro, y a los que ya les garantizo yo que van a ver muchos de ustedes en primera división y en segunda división de aquí a no mucho tardar. Y cuando eso pase, espero que si algún día me ven por la calle me digan: Alex, ya lo decías tú, que estos chicos iban a llegar. Y fíjate dónde están. Pues claro que sí. Cuidado ahora porque ha parado el árbitro del juego. Y va a mostrar la cartulina amarilla Pablo Camacho. Primera amarilla del partido para un jugador del Pozo. Minuto 28 de juego. Habrá, por tanto, acción de tiro libre indirecto favorable al Barça, que va a poner la pelota en juego. Pol Salas moviendo hacia la banda derecha. Este ahora es para Luismi. Luismi, qué bueno la jugadita de Luismi, que terminó perdiendo. Ahora era el Barça quien intentaba sacarse esa pelota de encima como pudo Pol Salas. Y habrá banda para cruzar el Pozo. Robles retrasando para Bruno, que es ahora quien recupera y quien intenta poner esa pelota en largo para la posición de Camacho, que la aguanta muy bien y que juega para Albert. Ahí está Samuel Albert golpeando con pierna izquierda. El chut del bigoleador en la tarde de hoy, de Samuel Albert, que termina marchándose desviado. Recuerden que fue el jugador que encontró portería tanto en el 5-1 como en el 5-2 del Pozo, el autor de los dos primeros goles el equipo murciano en el partido. Del Pozo, que no se rinde. Cuidado ahora la parada de Iker, buenísima. También abajo para evitar el tanto. Qué gran partido está haciendo el joven portero del Barça, que con esa parada pues ha evitado que el Pozo se ponga 6-4, se ponga solo dos golitos de desventaja. Ya saben, amigos, que dos goles en esto de fútbol sala no son nada. Cuidado la progresión de Rullé por banda derecha. Terminó cayendo ante la oposición del defensor del Pozo y ahora pues Pol Salas, que salía con todo para quitarse de encima esa pelota de la que no quiso saber nada el capitanísimo del Barça. Y el balón que vuelve a ser otra vez para el equipo murciano. Intentaba progresar por banda izquierda Bruno Díaz, que ahora es quien retrasa para su portero, para José Javier. Este con Robles, Robles otra vez con Bruno, Bruno buscando darle la pared a Robles con ese balón en largo, pero el envío que se fue muy desviado, muy largo, porque Robles ya estaba, pues que no podía más. Porque lo cierto es que en esta última rotación ha tenido un grandísimo despliegue físico. Fíjense, ha dejado el campo para dar entrada de nuevo a Alejandro García. Pelota para que la mueva el Pozo. Ahí está Bruno. Bruno jugando en corto. De nuevo Bruno, moviendo el balón, el equipo murciano
ante la presión del Barça. Es Alejandro quien terminó llevándose ahí la falta de Romolins. Y por tanto, infracción que saca el equipo murciano. Vemos la acción repetida. El balón para Alejandro. Y cómo cayó en falta. El talentoso jugador del equipo murciano. Ahí está Samuel, el disparo de Samuel lo saca bien abajo el portero, era sin embargo Antonio David, no era Samuel quien acabó disparando, y el balón que vuelve a ser para el equipo murciano. Ahí está Antonio David. Antonio David moviendo en banda izquierda para Bruno, que intentaba un toque sutil. Le cerraron muy bien el paso. El Barça que está muy pendiente durante todo el partido de Bruno Díaz, un jugador que te puede salir por lo que era de los dos lados, que es muy habilidoso con la izquierda, con la derecha, que tiene mucha calidad, que tiene mucho talento y que es uno de los grandes faros del equipo murciano, y al que están tratando de contener como pueden los jugadores de Manolo Granados. Cumplimos el ecuador de juego de este segundo acto aquí en Cartagena, aquí en el Usel de Imbarda. De momento 6-3 vence Barça al Jucer El Pozo. Intenta ahora progresar el equipo azulgrana en campo propio. Roba, sin embargo, el conjunto de Manolo Granados, que acaba sacando un saque de banda. Ahí está Antonio David jugando con Bruno, que era quien ponía la pelota en juego desde la banda y quien consigue forzar un nuevo saque lateral después de terminar sorteando esa buena presión de Pau Ramos. La tiene Jucer El Pozo. Es Alejandro quien la pone en largo para la posición de su pivot, que termina ahora cometiendo falta agarrando a Paul Salas, aunque finalmente no, los colegiados señalaron que hubo banda, además favorable al equipo murciano. La tiene a Jucer El Pozo, es Alejandro. Alejandro en banda derecha, intentando encarar. ¡Uy, qué bueno el túnel que ha tirado ante Ruggé García! No le terminó saliendo. Tuvo que salir muy valiente Iker Abad para cerrarle la puerta. Un jugador que tiene mucho talento y que tiene mucha calidad. Cuidado ahora porque arranca la moto Ruggé García. Y está Ruggé, el disparo, la parada de José Javier. ¡Buenísima! Para evitar el tanto del bueno de Ruggé García, que ya se redamía para el que podía haber sido el tanto que hubiera puesto su equipo. 4 goles por delante otra vez. Fíjense la acción repetida, pero la parada de José Javier, que fue muy buena. Cuidado ahora el disparo con pierna zurda de Paul Salas, que se terminó perdiendo fuera. Ahora, por tanto, saque de portería favorable al Jucer El Pozo. La mueve en campo propio el equipo murciano. Es Alejandro quien retrasa. Cuidado ahora porque recupera, sin embargo, el Barça. Balón para Rojas. Rojas retrasando para Paul Salas. Paul Salas, cuidado ese balón que le puso a Ruggé García. El balón que vuelve a ser para Jucer El Pozo. Alejandro García moviendo hacia la banda izquierda, intentando. ¡Uy, cuidado ese balón! Que lo intentó pegar de tacón en zona de pívot. El bueno de Robles. Qué ocasión acaba de tener El Pozo. Pero qué buena reacción una vez más del portero del Barça. Cuidado ahora porque lo intenta el equipo azulgrana. El balón de Salas al segundo palo. El balón que sigue muerto. Ahí está Salas, 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 que intenta progresar. Termina haciéndose con la pelota José Javier, que saca rápido para que El Pozo la vuelva a intentar poner en circulación. Qué ocasión acaba de tener el Barça para haber hecho el séptimo. Pero entre Salas y Pau Ramos, mía tuya, tuya mía, no acabaron por meterla dentro y le dieron una bola extra de oxígeno al Jucer El Pozo. Vemos la acción repetida, por cierto, el taconazo buenísimo y la parada, pues todavía mejor, de un Iker Abad, que está cuajando una grandísima actuación en portería en la tarde de hoy para intentar guiar al Jucer El Pozo, para intentar guiar al Barça, mejor dicho, hacia los encuentros de hacia los semifinales de la Copa de España, donde se mediría el equipo azulgrana, si esto termina así, por cierto, al Universidad de Málaga Antequera, a la UMA, que ha vencido
a Guanapix, a la 10 Zaragoza, en el partido de cuartos, por cierto, que ha precedido precisamente a este. Ojo, porque lo veíamos en pantalla, se dolía del isquio Pol Salas, el gran capitán del Barça, que además hacía el gesto al fisio de que me he roto. Veremos si simplemente es un tirón y si puede seguir jugando. Y en caso de que no sea así, pues si puede ser de la partida en el día de mañana, en caso de que Barça se clasifique para las semifinales. Porque desde luego que es un activo muy, muy importante. El gran capitán del equipo de Rouillet Bonnet. Un jugador que además, pues, ha formado parte este año de, en varias ocasiones, del filial del conjunto azulgrana en segunda división, que tiene experiencia, por tanto, en el futsal de élite y que, pues, es un futbolista muy a tener en cuenta tanto en el presente como en el futuro del fútbol sala nacional. 7 minutos y 11 segundos todavía por delante, la tiene el Pozo, que intenta progresar con esa pelota que termina cortando el Barça. Ahí está intentando abrirse paso Sequero, Sequero que retrasa para el otro Izan, para Vargas. Vargas cambiando la orientación del juego, jugando con su portero, con Iker Abad, que la pone en largo, buscando a Gaizka. Recupera, sin embargo, la defensa de Aljuz del Pozo. Ahí está Bruno arrancando la motito por la izquierda. Brum, ahí va Bruno, el disparo de Bruno, la parada, buenísima, otra más. Y ya van unas cuantas, ya no sé cuántas lleva este chico. Qué parada tan buena de Iker Abad para evitar el tanto de Bruno Díaz, que ya lo celebraba, que ya será la mía. Pero amigos, hay portero en la portería del Barça. ¿Y qué portero? Madre de mi vida. La tiene de nuevo el Pozo, que no se rinde, que lo sigue intentando. Balón en zona de pívot para que se gire Samuel Alberto. Ahí está Samuel retrasando para la posición de Alejandro García. Alejandro encarando en banda izquierda, intentando sacar algo. Termina saliendo del regate y disparando al poste con ese derechazo que a punto estuvo de ver portería. Vemos la acción repetida. Ese doble recorte que le hace a Sequero, que es buenísimo. Y el disparo, no, es que lo palmeó otra vez más. El bueno de Iker Abad, que está haciendo un auténtico partidazo y que está siendo, pues, el gran muro de contención del Barça ante las embestidas ya cometidas de Aljuzar el Pozo. El equipo murciano, por cierto, que fíjense, se pone de 5, se pone de portero jugador. Tiene que intentarlo, no le queda otra al equipo de Manolo Granados. Moviendo de un lado a otro, ahí está Camacho. Camacho jugando en mande hacia la banda derecha, de nuevo Camacho. Camacho con Bruno. Bruno metiéndose a medio y llevándose la falta de Pau Ramos en esa acción. La vemos repetida por gentileza de nuestros compañeros de realización. Y qué importante, por cierto, es la labor que hacen en cada partido nuestros compañeros de realización, nuestros cámaras, nuestro equipo de sonido, nuestros técnicos, que son los que hacen posible que la señal de cada partido llegue en cada jornada a sus domicilios. Gracias a su grandísimo trabajo. Cuidado ahora el robo providencial del Barça en campo propio para evitar que esa acción en ataque del Pozo, pues, le supusiera un problema al equipo. Catalán. Cuidado ahora porque la termina recuperando en campo rival el Barça. Balón atrás para la posición de Iker Abad. Ahí está Iker poniéndole el largo para su pívot. Pero cuidado porque robó Bruno. Ahí está Bruno. Bruno Díaz jugando. La tiene el Pozo. Cuidado porque esta acción es peligrosa. Balón para Alejandro. Ahí está Alejandro en banda izquierda intentando abrirse hueco. Le cerró muy bien el paso Gaizka. Y nuevo córner favorable al Aljuzar el Pozo, que no se rinde y que no deja de intentarlo. Balón para Alejandro. Alejandro jugando. Atrás para Camacho. Otra vez Alejandro. Alejandro García, que se abre hueco y que se saca ese misil con su pierna buena, con la zurda, que se marchó cerquita de la escuadra de la portería cubierta por Iker Abad. Cuando hay ahora tiempo muerto en pista, por cierto, solicitado por Rouillet Bonnet, seguramente para tratar de analizar el ataque de portero-jugador del Aljuzar el Pozo e intentar también contrarrestarlo cuando vemos también las mejores jugadas del segundo tiempo, tanto en una como en la otra área. Dos equipos que están haciendo las cosas muy bien en este partido y que están brindándonos un auténtico partido
por todo lo alto, un auténtico partidazo, una final anticipada, como bien decíamos al inicio de la retransmisión, porque son los dos equipos que han ganado la competición más veces a lo largo de la historia, y en 12 de las últimas 13 ocasiones, o bien Barça o bien El Pozo, se han hecho con el trofeo de campeón. Recuerden, por cierto, que pueden comentar el encuentro con nosotros a través de la red social Twitter X, utilizando el hashtag Copa de España Juvenil Fútbol Sala. Cuidado ahora porque recupera El Pozo, que intentaba progresar por banda izquierda. Le cerraron bien el paso Ruya García. Y el balón que vuelve a ser para el equipo murciano. Ahí está Alejandro. Alejandro retrasando para Pablo Camacho. Otra vez Alejandro. Alejandro cambiando la orientación del juego para Bruno. Lo intenta con ahínco el equipo murciano. El disparo de Bruno, el misil con la pierna zurda, terminó yéndose alto. Y el balón que vuelve a ser para el Barça, que es quien intentaba progresar. Se anticipó ahí muy bien con ese movimiento el jugador del Pozo. El balón que seguía muy vivo y que lo terminó sacando fuera el Barça. Y es ahora José del Pozo quien vuelve a la carga. Ahí está Samuel Albert, el autor del primer y del segundo tanto del Pozo en la tarde de hoy. ¡Qué bueno esa jugadita de Bruno! Ahí está Bruno progresando, el disparo de Bruno. A punto de encontrar portería, terminó marchándose desviado. Se lamentaba ahí el jugador de Alcocer el Pozo. Fíjense qué jugada individual, qué túnel le tira primero a Gaizka y luego cómo se perfila y cómo lanza ese misil. Que acabó marchándose fuera cuando entramos en los últimos 4 minutos de juego aquí en Cartagena, en este polideportivo municipal Usel de Guimbarda, llamado así, por cierto, en honor a Manuel Usel de Guimbarda, al pintor. Cuidado porque ahora lo cuento, porque la tiene el Pozo, que intentaba progresar por banda izquierda, se deslizó al piso Rock Molins para mandar a la nada esa ocasión. Y el balón que vuelve a ser para el equipo murciano. Alejandro jugando en largo, intentaba meter esa pelota, pero el balón terminó perdiéndose de portería. Cuidado ahora porque lo intentaba el Barça, y cuidado porque el Pozo estaba sin portero. Estaba con Robles como portero jugador. El saque de Iker Abad, que fue muy bueno, que fue muy rápido buscando a Luismi, pero Camacho estuvo muy bien en defensa para evitar que esa acción pues le terminase costando un susto a su equipo. Cuidado ahora la falta de Bruno sobre bueno de Rock Molins. Se lleva la cartulina amarilla. El minuto 36 de juego aquí en Cartagena. Tercera amarilla del encuentro para, bueno, de lo que va de partido. Segunda para un jugador de Alcocer el Pozo. Antes la vio Pablo Camacho en el equipo murciano. Y en el primer en el segundo minuto del segundo tiempo la vio también Gaizka para el Barça. Así que después de una primera parte sin amarilla, llevamos 3 en los segundos. Cuidado ahora porque lo intenta el Barça. Balón en la zona de pivos para que la pelee Gaizka, que termina forzando un saque lateral. Qué talento, qué calidad tiene este joven pívot del Barça. El bueno de Gaizka González, el autor, por cierto, del cuarto tanto del encuentro. Un jugador que está cuajando una grandísima actuación en la tarde de hoy. Intentaba progresar ahora Ruye García por banda derecha, corta sin embargo el Pozo, que intenta montar la contra. Ahí está el equipo murciano, el disparo al poste y el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Marca Camacho, ¡qué golazo! ¡Qué misil del pívot del equipo murciano, del máximo goleador de lo que va de temporada del conjunto dirigido por Manolo Granados! Fíjense cómo le pegó de duro. Vamos a ver ahora repetido el disparo del misil, que parecía que se iba al poste, pero después de golpear en un poste, de ir hacia el otro lado y de entrar con suspense, terminó haciendo el gol que supone el 6-4. Pablo Camacho, qué auténtico golazo del pívot del equipo murciano, que se pone 6-4, se pone a 2. ¡Hay partido! ¡Vaya si lo hay! 2 goles de diferencia entre ambos equipos, entre Barça y Alcocer el Pozo, entre Alcocer el Pozo y Barça. Y el balón que es ahora para el equipo murciano, que vuelve a atacar. Ahí está Robles. Robles retrasando la posición de, en su juego de 5. Balón de nuevo para Robles. Cuidado esa pelota que buscaba a Bruno. Recupera sin embargo otra vez el Pozo. Balón para Robles. Robles retrasando para Alejandro. Alejandro que se mete a medio y que vuelve a jugar atrás.
equipo murciano que no se rinde y que no deja de intentarlo y que no deja de buscar generar espacio, generar ataques, pero ahora se precipitó con esa pelota que terminó marchándose fuera de banda y por tanto respira un poquito el Barça porque Bruno no consiguió conectar bien con ese esférico. Balón para el equipo azulgrana, que fíjense cómo se la quita de encima de rápido. Vuelven a defender al juego. José Javier poniendo la pelota en largo. Cuidado, buscando la cabeza directo de Bruno. Pero se salió con todo Iker Abad. Pelota para Rullé. Rullé jugando el Barça. Cuidado porque hay peligro. Balón de Luismi. Pero ¿qué has intentado, Luismi? ¡Qué calidad tiene este chaval! No le salió ese recorte, pero cuidado porque la vuelven a tener al cruzar el pozo. Esto es un corre-calles. La pelea Bruno, que termina haciéndose con esa pelota y forzando un saque de banda en posición peligrosa. Minuto y 39 segundos todavía por delante. Y hay tiempo muerto en pista, solicitado ahora por Alcocer el Pozo, que va a tener la pelota ahora, que se ha puesto 6-4 en el marcador, que iba perdiendo por 5-0 en el minuto 11 de partido. Pero hay, amigos, lo que es el fútbol sala, lo que es este deporte, y el Barça, que de ganar un partido por 6-5, por 5-0 mejor dicho, pues se ha puesto a un tanto de ponerse de 6-5 y de, bueno, complicarse y mucho la clasificación para semifinales, donde, ya saben, el vencedor de este partido se enfrentará con la Universidad de Málaga Antequera en semifinales, mientras que la otra semifinal enfrentará a Salamanca y a la Unión Deportiva Las Rozas en la mañana de mañana sábado. Los dos encuentros que se disputarán ya en el Palacio de los Deportes de Cartagena, en el lugar donde se está disputando la Copa de España Absoluta. Allí se jugarán las semifinales y también la gran final, que será el domingo a las 12:30. Luego lo contamos porque todavía queda mucha tela que contar. La tiene el Barça, la tenía el Pozo, mejor dicho, que intentaba progresar. El Barça, que acabó cerrando muy bien la puerta al equipo murciano. Es Alejandro ahora quien la tiene para el Pozo, retrasando para Antonio David. Este con Camacho, Camacho jugando con Bruno, Bruno que la protege, que la aguanta y que retrasa. O no, no retrasa porque me ha engañado hasta a mí el talentosísimo jugador de El Pozo, que ahora a punto ha estado de meterla para adentro. ¡Qué ocasión acaba de tener el equipo murciano! ¡Qué disparo se sacó de la manga Alejandro García, que tiene un cañón! Y después, cómo reaccionó de bien el bueno de Iker Abad. Y tras ello, pues a punto estuvo de meterla para adentro Bruno Díaz, pero no encontró portería el talentosísimo jugador del Pozo, al que le queda un minuto. Iba Robles. Robles, que intentaba progresar, pero acabó, no sé si, creo que lo que señaló el árbitro fue que se llevó con la mano esa pelota a Robles. Y por tanto, balón para el Barça, que está a 44 segundos de cerrar su clasificación para las semifinales de la Copa de España. Balón en largo ahora, buscando a Gaizka. Ahí está el pívot del Barça, que la aguanta y que consigue protegerla, aunque finalmente termina perdiendo ante la presión de Antonio David. Y el balón, que vuelve a ser para Alcocer el Pozo, que tiene 35 segundos todavía por delante y que va a intentar la heroica. No es ni mucho menos imposible, cosas más raras hemos visto en este deporte, pero sí es verdad que el Pozo tiene que intentar un gol ya si quiere buscar la épica en los últimos minutos y regalarnos unos últimos segundos de partido que sean más que frenéticos. La tiene el equipo murciano por la banda derecha. Cerró muy bien Izan Vargas. El balón que vuelve a ser para el Pozo, que la pone en juego desde el balón parado. 23 segundos todavía por delante. Balón para Bruno. Ahí está el disparo de Bruno, que se pasea por delante del área del Barça sin encontrar rematador. El centro chute del 20 de un jugador de tanta clase y de tanto talento como es Bruno Díaz. El balón que no terminó encontrando portería, pero cuidado ahora porque lo vuelve a intentar el Pozo. El disparo de Camacho, y qué parada buenísima. Otra vez, otra más. Da igual cuando oigan esto. Iker Abad, que está salvando al Barça una y otra vez en la tarde de hoy.
Qué grandísimo partido del joven portero del equipo azulgrana. Lo vuelve a intentar Alejandro, la parada de Iker Abad, que ahora le hace lo que le faltaba ya en el día de hoy. Gol, 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 gol. Lo mete directo desde su portería. Enloquece la afición del Barça, enloquecen los jugadores que celebran, como no podía ser de otra manera, ese tanto de ese hombre que ha sido el MVP, MVP del encuentro, el MVP del Barça, el muro infranqueable del equipo azulgrana, que para colmo también marca desde su portería y que termina haciendo el tanto que acaba por sellar este partido y esta grandísima victoria de un equipo, el azulgrana, que vuelve a eliminar al Pozo por tercer año consecutivo y que se va a meter en semifinales de la Copa de España después de un encuentro que han peleado, que han competido y que de momento van ganando 7-4, aunque todavía quedan 3 segundos. Yo en el fútbol sala, ya saben, si me han escuchado en otras narraciones, que no me aventuro nunca a decir que no voy a ver más goles. Así que no voy a cambiar mi discurso en el día de hoy, porque les digo y les repito que cosas más raras hemos visto en el fútbol sala, que hubo la falta de 3 segundos, pero lo que es evidente es que el Barça pues ya ha sellado su clasificación hacia los cuartos, hacia las semifinales, y así es además, con este resultado de 7-4 con el que finaliza el encuentro en la tarde de hoy. 7-4 vence el Barça al Juzer el Pozo Murcia y el equipo azulgrana, que se mete en semifinales y que jugará mañana a partir de las 12:45 del mediodía ante la Universidad de Málaga Antequera, por un puesto en la semifinal, en la que se enfrentarán contra el vencedor de la otra semifinal, que será la que enfrente a Salamanca y a la Unión Deportiva Las Rozas, al equipo madrileño que se ha metido en semis, igual que lo han hecho Salamanca, Universidad de Málaga Antequera y el Barça, que después de una auténtica exhibición de un partido completísimo de los chicos de Ruggier Bonnet, a pesar de las bajas y a pesar de jugar contra un rival que solo había perdido un partido en todo el curso, como es Aljuzer el Pozo, pues acaba por llevarse la victoria, por conquistar este Polideportivo Municipal Usel de Guimbarda de Cartagena y por sumar un triunfo tremendo en un encuentro frenético que le da a los azulgranas el pase a las semifinales de la Copa de España de Fútbol Sala. Con la charla técnica después del encuentro y con la arenga de sus Ruggier Bonnet a sus jugadores en el banquillo del Barça, nos despedimos. Para mí, para Alex Jiménez, ha sido un auténtico placer acompañarles en esta retransmisión en la tarde de hoy, y ya saben lo que les digo siempre, sigan viendo mucho Fútbol Sala y sean muy felices. Nos vemos a la próxima. Adiós.
Thank you.